¿Cómo les va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de 10 libros de ficción sobre satanismo y brujería. Hace muy poquito yo hice un video sobre películas sobre satanismo y muchos de ustedes propusieron la idea de que hiciera un top similar pero de libros. En esta ocasión decidí combinar el satanismo y la brujería, que para mí no son exactamente lo mismo, pero juegan con una idea bastante similar. Entonces el día de hoy voy a recomendarles 9 novelitas y una antología que me parecen muy apropiadas para esta temática. Vamos a comenzar en el puesto número 10 con una historia de brujería llamada Seis Buitres de Celso Lunghi. Básicamente este es un pueblo en el cual, bueno, la brujería los azota y prácticamente vamos a ver la perspectiva de diferentes personajes. La verdad que esta historia es muy interesante. Yo no había visto mucho sobre brujería acá en la Argentina, digamos en cuanto a literatura, y me sorprendió muchísimo esta historia. La verdad que tiene descripciones muy interesantes, específicamente porque bueno, en este lugar, en Seis Buitres, que ya lleva un nombre bastante peculiar, pasan muchas cosas sobre satanismo, más que nada sobre brujería. Y bueno, hay aquelarres y hay encuentros entre estas mujeres adoradoras del diablo. Y la verdad que esas descripciones que hace de estas reuniones bajo la luz de la luna en el medio del bosque, una belleza, se los puedo asegurar. La siguiente recomendación que tengo para hacerles es específicamente sobre satanismo y se trata de Maleficio, de Stephen Marlowe. La verdad que este es un libro que a mí me gusta muchísimo, que me lo regaló mi abuela, y prácticamente se trata, justamente acá dice que es una obra cumbre en el horror satánico, por si les queda algún tipo de duda, te lo dice la portada. La verdad que es una sorpresa esta historia. Trata sobre justamente una ciudad la cual está celebrando su bicentenario, y bueno, para esta ocasión un artista, Jean Baptiste, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, es un nombre francés y disculpen, pero no he pulido mi francés. Pero este artista decide donarle una serie de cuadros, de pinturas a esta ciudad, y allí se encuentra una chica llamada Melody con un diario de este autor, de este artista principalmente, en el cual va a encontrar muchas cosas de su historia y un retrato inédito, por decirlo de alguna manera. La historia me pareció muy diferente. Es verdad que de momento se pone un poco pesada, pero realmente hay que tenerle mucha paciencia porque el libro está muy bueno y aparte es algo diferente a lo que se suele conocer en el terror satánico. Más que nada porque justamente toda esta historia detrás del cuadro y demás, y esta artista va a estar muy involucrado con ese tema del satanismo, así que yo les recomiendo que le den una oportunidad. No lo tengo acá a mano, pero el siguiente libro que tengo para recomendarles en el puesto número 8 es Condenada, de Chuck Palahniuk. Este es un libro que combina el terror con la comedia y es un poco satírico, por así decirlo, ya que Chuck aprovecha para parodiar un poco ciertas actitudes muy populares en el ámbito de los famosos. Ya que nos adentramos en el mundo de Madison, Madison es una chica hija de dos padres famosos, creo que eran actores, y los dos continúan adoptando niños, siempre están como muy ocupados intentando adoptar a todos los niños del mundo, mientras ella se está sintiendo miserable en su casa. Esta niña realmente pasa por muchas cosas que no le gustan para nada, y por motivos, en realidad, por una especie de sobredosis, que le vamos a decir sobredosis entre comillas porque no es exactamente eso, pero se la adjudica eso, ella se muere y a dónde se va, directamente al infierno. Así que prácticamente va a tener que encontrarse con un buen grupo de personas raras, porque realmente al infierno va gente muy pero muy extraña. Y ahí va a toparse con un escenario bastante tétrico. La verdad que me gustó muchísimo esta parte en la que hace descripción sobre el escenario, que sería este infierno, porque realmente lo hace de una forma muy humorística, como charcos de vómito, ese tipo de cosas. Y como ella intenta constantemente agradarle al diablo y le escribe y demás, realmente es una historia muy pero muy graciosa y que le tienen que dar una oportunidad. La siguiente historia de la cual les voy a hablar es una que mencioné bastante en este último tiempo, y se trata de The Merciless, de Daniel Vega. No estoy muy segura si este tiene ya traducción, calculo que sí porque hace bastante que fue publicado, y la verdad que este es un libro que a mí, además de que me encanta la portada porque es súper creepy y a la vez súper girly,
Me parece que es un libro muy interesante, es una novela juvenil, pero es una novela que realmente te mantiene siempre al borde, con muchos nervios. Es una novela con mucho suspenso, que roza lo sobrenatural, pero también el tema de la demencia, en el sentido de que tenemos un grupo de chicas muy similares a las de Mean Girls. De hecho, creo que de esto toma la inspiración la autora. Se las compara constantemente con este grupo de chicas de esta pero súper popular película, y lo combina con el terror de una forma sublime. Prácticamente tenemos este grupo de chicas populares que se encuentran con la nueva y la van a llevar a experimentar un montón de cosas, como exorcismos, como torturas de todo tipo. No les puedo decir mucho más, pero este libro me sorprendió porque es más sangriento de lo que yo lo esperaba y tiene algunas escenas de tortura bastante gráficas. No les quiero contar demasiado, pero la verdad que es muy pero muy bueno, y justamente toca este tema del satanismo y demás. No les puedo decir mucho más que eso, pero estas chicas la van a llevar a nuestra protagonista a meterse en cualquier lugar. Continuamos con un clásico y se trata de 666, la casa endemoniada, de Jay Anson. Les voy a mostrar, tiene el lomo acá un poco dañado, pero ya vino así. La verdad que este libro me salió súper súper barato, y aparte está un poco maltratado adentro, pero bueno, lo que importa es su contenido. Este librito fue publicado por Jay Anson, el mismo autor de Aquí vive el horror, prácticamente la historia sobre esta casa en Amityville. Seguramente muchos la conocerán. Y esa reseña la tengo por ahí, la de Amityville. Este no específicamente, porque creo que cuando lo leí no tenía el canal, o no me acuerdo por qué. Pero esta es una historia muy interesante, también toca el tema de casas embrujadas. Y esta historia trata sobre una pareja la cual se va a vivir en un lugar y de repente se da cuenta que tiene un terreno baldío justo al lado, y de un momento al otro aparece una casa con una apariencia gótica impresionante, pero no se dan cuenta en qué momento sucedió. Realmente no vieron a nadie construyéndola, entonces eso les genera como mucha intriga, mucha curiosidad, y van a mirar un poco por afuera y esta casa tiene una apariencia de ser súper antigua. La verdad que no se lo explican demasiado porque apareció así de la nada, cual McDonald's, que uno nunca sabe cómo se construyen, pero simplemente aparecen. Yo sé que cada vez que me refiero a este libro hago el mismo chiste, pero es la verdad, chicos. Y prácticamente ellos van a tratar de averiguar qué está pasando, porque aparte va a haber una especie de presencia maligna en esa casa que les va a generar un poco de inquietud a estos dos. En el puesto número 5 tenemos Antiguos cuentos de brujas, de Jorge Acame, con las ilustraciones de Fernando Falcone. Este es otro libro que yo reseñé, les voy a estar dejando la reseña acá abajito. Este trata específicamente de brujas, obviamente, como ya lo habrán podido notar, pero no es una edición cualquiera. Quiero mostrarles un poco lo que es este libro porque es una belleza, les puedo asegurar. Yo la verdad que, aparte de eso, tiene unas historias maravillosas que son más relacionadas como que al tipo de historia folk, una historia al estilo leyenda más que nada. Les muestro un poquito, la verdad que como son plastificadas las páginas, no sé si se va a ver bien con la luz, pero si no, cualquier cosa les estaré dejando una foto por acá. A ver si se ve. Bueno, prácticamente está plagado de ilustraciones cada una o dos páginas. Entonces me encanta porque el libro en sí da para que se hagan este tipo de cosas. Y la verdad que, como ya les decía, está repleto de historias que parecen más bien leyendas y son muy pero muy buenas. Son las clásicas historias de brujas contadas de una forma sumamente tenebrosa, y se las recomiendo muchísimo. Si quieren saber más sobre esta antología, por supuesto les voy a estar dejando el link de esa reseña acá abajo en descripción. La siguiente historia es de nada más ni nada menos que H.P. Lovecraft, y se trata de El horror de Dunwich, en esta edición ilustrada por Santiago Caruso. La verdad que amo las ediciones ilustradas, como habrán podido notar. Y es una belleza, la verdad que es una belleza. Santiago Caruso ilustró una infinidad de historias de Zorro Rojo, más que nada, de la editorial Zorro Rojo. Y están buenísimas, la verdad que el tipo tiene una habilidad tremenda. Ahí se puede ver un poquito. No les quiero mostrar tampoco mucho por spoilers, pero la verdad que esta es una edición muy pero muy bonita. Y para contarles un poco de qué trata el libro, justamente es más que nada relacionado a la brujería, porque es en un lugar donde se practican rituales de magia negra y demás. Entonces prácticamente la historia se enfoca más que nada en Wilbur, que es nuestro protagonista. Y es una persona bastante sombría, de descendientes también bastante
tenebrosos que va a tener un secreto sobre el Necronomicon. Seguramente les va a sonar el Necronomicon si han leído a este autor. Casi les digo Poe. Estoy obsesionada. Pero es un libro muy interesante y si les gusta el tema de la magia, generalmente Lovecraft lo toca mucho en sus relatos y demás. Tenía como cierta fascinación con todo este asunto de la magia y satanismo. Así que es muy pero muy interesante. A mi parecer una de sus mejores historias. Y si quieren saber más detalles sobre este libro, también lo tengo reseñado en esta misma edición, así que les voy a estar dejando el video acá abajo. La siguiente historia que les voy a recomendar en el puesto número 3 es La Bruja Lewis, de Elizabeth Gaskell, que es básicamente una escritora que se especializaba principalmente en la historia gótica. Esta justamente es una historia que no sé por qué no tengo a mano, la debo tener por acá en las profundidades de mi biblioteca y no la encuentro, o se fue a la dimensión desconocida. Pero esta es una historia maravillosa, de la cual por supuesto también hay reseña, y no se la pueden perder si les gustan las historias de brujas. Tan sencillo como eso, esta historia tiene todo ese clima muy The Witch. Si la han visto, seguramente cuando lo lean se van a acordar mucho, porque trata de una chica la cual pierde a sus padres, ellos fallecen y se tiene que ir a vivir con su tío. Y ahí no es muy bien recibida porque toda su familia como que duda un poco, ella se va a vivir a Salem justamente con ellos. Y está en todo este momento de los juicios de Salem, donde a la gente se la acusaba por brujería, por prácticamente cualquier cosa que hicieras. Así que un momento jodido para que ella se fuera a vivir sola en un lugar donde justamente la tratan bastante mal. Entonces la historia mezcla un poco el tema de drama con el terror gótico más que nada. Así que si les gustan las historias de ese tipo, esta es una muy clásica, es decir, conserva el estilo clásico, pero no es una historia muy conocida, así que les recomiendo que le den una oportunidad. La siguiente historia que les voy a recomendar es La Semilla del Diablo, de Ira Levin. Este es un clásico en lo que concierne a libros de brujería. No les puede faltar, definitivamente, seguro muchos de ustedes conozcan la adaptación de Polanski, la cual está muy buena. Y este es un libro que trata sobre una pareja la cual se va a vivir en un departamento, ella está embarazada de su primer bebé. Él es actor de cine, de teatro. Él es un actor, está trabajando mucho en ello, pero de momento no está avanzando demasiado, entonces se enfoca mucho en Rosemary, que es su mujer. Y en este lugar, en este nuevo departamento, se dan cuenta de que hay un grupo de ancianos, en realidad una pareja de ancianos, que los tratan de una forma súper cálida, entonces ellos se sienten muy afortunados. La realidad es que se cuentan muchas cosas de ese lugar, y es que principalmente hay muchas historias de brujería y asesinatos. Ellos hacen caso omiso a todas estas advertencias que sus amigos le hacen sobre ese lugar y deciden simplemente mudarse, y ahí van a empezar a pasar muchísimas cosas, especialmente con el embarazo de Rosemary. No les puedo contar mucho más, pero es una historia maravillosa y muy clásica. Creo que esta es una de esas novelas que ustedes tienen que leer porque son primordiales en el género de terror, a mi forma de ver. Así que denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Este libro tiene una reseña, así que la voy a estar dejando por acá abajo. Por favor, tengan en consideración, es una reseña vieja, pero a mí me gusta, más que nada porque estoy hablando de un libro que a mí me hace muy feliz, así que sí. Y la última recomendación que tengo para hacerles es La Profecía, que este es un libro que a mí me fascinó. También tiene una reseña por si gustan verla. Este es un libro que ya les he comentado acá en el canal. Tiene una reseña, como siempre les voy a estar dejando acá abajo. Trata sobre algo parecido a La Semilla del Diablo. Es una pareja, él es presidente o él tiene un cargo político bastante importante. No recuerdo exactamente ahora, pero es bastante importante en el ámbito de la política. Y su mujer, la verdad que está muy emocionada con esto. Ella quiere tener un niño, los dos en realidad quieren tener un hijo, pero por razones naturales de la vida, siempre fallece este bebé antes de nacer o durante el parto. Y esto le entristece muchísimo a la chica, a él también por supuesto, pero ella está como muy 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 deprimida con este asunto. Entonces llega un momento donde lo intentan como por última vez, como la última oportunidad, y él sabe que si esto no resulta, ella va a caer en una especie de pozo depresivo importante del cual no va a poder recuperarse. Entonces ellos están muy pero muy preocupados, ella específicamente que se cuida, que realmente trata de hacer todo lo posible para cuidar a su bebé. Y resulta que nuevamente las cosas fallan, lamentablemente, pero
el muchacho, este protagonista, va a tener un sustituto, por decirlo de esa forma. No les voy a decir mucho más, pero obviamente no va a ser un sustituto muy sano ni muy bonito, sino que va a ser algo medio diabólico. Y acá la vamos a dejar, pero este está más relacionado con el tema del satanismo, por supuesto. Y este es otro de los libros que yo creo que ustedes tienen que leer si se interesan por el terror, porque realmente es una grandiosa obra y la van a disfrutar muchísimo. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones y los invito a ustedes a que me dejen acá las suyas. Yo voy a estar muy contenta de leerlos porque este es un tema que a mí me encanta. Así que los invito a todos a que comenten sus recomendaciones. Y como siempre les digo, si el video les gustó, les invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.